Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Hoy veremos si somos campeones del Nuzlocke o no. Así que nada, vamos a ver cómo estamos. Creo que voy a abrir con Franco porque me está preparando los combates. Y están jodidos, la verdad. Sí, el combate contra N es muy complicado y el de Hechis me da un poco de miedo, la verdad. Sobre todo por el nivel de los Pokémon que tiene. Ya no me aseguro estar por encima de su velocidad, eso os lo garantizo ya. Así que nada, vamos contra niveles 50, 50 y de máximo 52 y a ver qué sale. Y ya está. Vamos con todo ya. Desearme suerte. Seremos campeones del Nuzlocke. No lo seremos. Tú. Hoy quiero llegar a los créditos. Misión, llegar a créditos. Para pasarse el juego, entre comillas. Seguiremos jugando un poquito a ver qué tal, qué nos ofrece un poco más. Hasta que me digáis vosotros que os aburréis, básicamente, del juego. Vale. Esto es como muy grande, ¿no? Ah, vale, son unas escaleras. Wow. Esto es So Magic. Madre mía. Pero bueno, yo ya me habría cansado de la mitad. No estaría subiendo tantas escaleras ni muerto. Madre mía, vamos, vas tú que subo tanto. Le dan por culo a Ine y a la Liga Pokémon y a todo, ¿sabes? Esta es la prueba que me ganaría a mí en realidad, ¿sabes? Las escaleras. Oh, es par, no me gusta. Es un diseño par, no me gusta. Y ahora aquí es impar de repente. Genial. Todo tiene mucho sentido. Oh, hola, Olita. Se acabó. Ningún humano volverá jamás a herir o someter a un Pokémon. Gracias a mi amigo Reshiram. Aunque poseas el título de campeón, no has podido detenerme. Además, te falta la dureza que requiere ese título. Hace años una enfermedad se llevó a tu primer Pokémon y vagaste por la región de Tesseria con la esperanza de poder cerrar las heridas que asolaban tu corazón. Ya ni recuerdas cuándo fue la última vez que luchaste en serio, pero no te culpo por eso. Es más, me gusta que sigas a tu corazón. Voy a asumir el mando de toda la región de Tesseria, erigiéndome como el entrenador más fuerte. Más que el mismísimo campeón. Y ordenaré a todos los entrenadores que liberen a sus Pokémon. Lo siento, estoy yo aquí que me pasa la liga también, ¿sabes? No lo hagas, te lo suplico. No separes a la gente de sus Pokémon. Tú y yo hemos luchado limpio con fuerza, honor y respeto mutuo. Pero yo me he alzado con la victoria. ¿No tienes nada más que decirme? Hola. Te estaba esperando, llevas contigo un orbe tal y como vi en mi futuro. El orbe oscuro está reaccionando ante Reshiram. No obstante, este no es el lugar adecuado para los Pokémon dragón legendarios. Que brote de lo más profundo, que salga de mi palacio. Que este rodee la Liga Pokémon. What? What the fuck? Qué fumada es esta. Es una fumada curiosa esta, ¿eh? What the... Vale, esto sí que me lo esperaba, pero para nada, ¿sabes? Te tiene poderes y no nos había dicho nada, tío. Así yo también me someto a él, ¿sabes? Ha hecho aparecer una ciudad, ¿sabes? Madre mía. Joder con el palacio, ¿no? Madre mía. Ok. O sea, que apareció una ciudad en la Liga Pokémon porque sí, ¿sabes? O en un palacio. Qué música de fucker total de victoria, ¿eh? He aquí mi palacio. Las palabras de este rey resonarán desde sus torreones en los oídos de otro pueblo. Ya no también vendrás a palacio. Allí es donde se decidirá todo. Si los Pokémon se ven libres de los humanos para llevar una vida plena o si por el contrario están destinados a convivir con unos con otros. Veremos cuál de las convicciones es más fuerte, la tuya o la mía. Y puedo volver en realidad. Mitro, estás hecho polvo, no pareces un campeón. Me alegro de verte. Sí, me las he apañado para superar al alto mando. Aunque no ha sido coser y cantar. No está nada mal. Cheren, me he hecho más fuerte porque ya tengo claro qué quiero hacer. Rend, dile a esto a N de mi parte. Que la compañía de los Pokémon hace más fuerte a la gente. Y que yo mismo he mejorado por tenerlos de mi lado. A mi lado, perdón.
Quería cerrarle el pico a ese niñato bocazas con delirios de grandeza y mostrarle el valor de una sincera amistad con los Pokémon. ¿Significa eso que tenía razón desde el principio? Recuerda bien esto, ese chico es un fanático y que quiere obligar al mundo a bailar a su son. Por favor, Trent no conseguirá nada separando a los humanos de los Pokémon, te ruego, házelo saber. ¿Y esto qué es? Vale, no puedo pasar, evidentemente. Tengo que derrotar al campeón. Verano, se ha hecho verano. O sea, se ha hecho verano. Se ha hecho verano del Corte Inglés. Bueno, el Corte Inglés ya es primavera casi, ¿sabes? Madre mía, qué pisillas. Aquí. What? Son los sabios, ¿no? Quien abraza su destino vive largos años. Quien se rebela recibe su castigo. No hay mejor virtud que aquella que combate el vicio. La rana en su estanque no puede concebir la vasteza del océano. El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. La justicia es todo lo que mueve al noble y la codicia al villano. No hay dos soles en el cielo ni dos reyes para un mismo pueblo. Muy bien, haremos cuanto sea preciso por nuestro señor N. Si los planes de Hedgehog fracasan por completo, nuestro señor estaría sin duda alguna sumido en la decepción. Por ello, nos corresponde a nosotros seis aunar fuerzas para derrotarte. ¿What? ¿Tengo que luchar? No estaba eso en la guía, así que supongo que no tendré que luchar. Seis aunar fuerzas para derrotarte de una vez por todas. ¿Seguro que vais a poder hacerlo? Parece que no ha tenido bastante caña, Tren. El líder del gimnasio de Ciudad Fallenza. Eso es, el único inimitable. Madre mía, todos los entrenadores. Vaya, qué penita más grande me dais. Y encima que somos más fuertes, superamos el número. Los líderes del gimnasio. Esto es lo que pretendéis hacer, separarnos de los Pokémon, los líderes de gimnasio no lo permitiremos. Y menos cuando nos lo ha pedido la pequeña Belle. Pues no, Belle, siempre tiene que aparecer Belle, tío. Eso será coser y cantar. Coser y cantar. Tú querías hacer los escudos, sigue adelante. Oh, no. Vale. He ido por aquí, no sé por qué, ¿sabes? Podría ir por el otro lado. ¿Qué pasa si voy por el otro lado? ¿Tendría que haber un objeto? A ver. Vale, pues era por ahí. Estaba mirando, ¿veis? Ahí otro... Madre mía. Otro camino. Madre mía, ¿no más? Por cierto. Antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide voy a guardar la partida, para empezar. Porque... Bueno, después de hacer esto. Porque si en caso de perder todavía tengo una vida. Así que... No me lo quiero volver a tragar esto. Así que voy a mirar los datos de los PPs que les quedan a mis bichitos. 8 triturares. Les veo poco, la verdad. Y además sí lo voy a usar. Lo voy a usar. Además este. Vale, pues vamos, tenemos que usar un éter por ahí. A este no creo que le usemos mucho, así que con lo que tiene ya basta. A este le tengo yo en plan para usar en algún momento. En algún momento me puede llegar a venir bien, pero... Tampoco creas tú, ¿eh? Vamos a ver de todas formas cómo está de PPs. Está bastante bien de PPs, no necesita nada. Julita, a ti sí que seguro que no te uso, ya te lo digo ya, pero por si acaso, a esa tiene que tener de sobra, efectivamente, tiene de sobra, tiene todos chicos, así que... datos. ¿Tú cómo estás? Tiene 14 demoliciones, así que perfecto. ¿Y a ti te he usado? No sé siquiera si se ha hecho acto de presencia. No, no lo ha hecho, perfecto, pues están perfectos y maravillosos. Vale, pues voy a guardar la partida, porque si pierdo, ya he dicho, tengo otra vida. O sea, tengo la vida cero. Vale, vamos pa... Madre mía, tú. Ven al que nos dicen ahora, ¿sabes?
En este espacio podrás hacer que todo pico se recupere. ¿En serio? Sí, vale, o sea que encima te curan. Ok. Vamos a intentar ir un poco más rápido, porque es que es un poco coñazo, la verdad. Estoy un poco hasta la polla ya. Vale, perfecto. Ok. Vamos a ir tirando para arriba del tirón. Paso de hablar ya con la gente, porque je, son unos plastas, ¿sabéis? Mira, son unos plastas. Otra vez, ahora que quieres tú. ¿Sabes quién es el trico para vivir en el cuatro contigo? También sabemos que quieres proteger el mundo donde conviven los humanos y Pokémon. Ok. No hay nada importante en esta sala, salvo en una, y creo que te avisan. Creo que es posible que sea esta. Lo he leído a la guía, o sea que... Esta sala es el mundo en el que creció nuestro señor N. Aunque entre ya no soy capaz de percibir nada. Seguro que tú sí sentirás algo, vale. Veamos. ¿Qué hay aquí? Vale, te obligan a entrar aquí para coger esto. Un caramelo raro, está bien. Vale. ¿Qué tienen de ataques? O sea, Siram. Es que poco se llama, poco se habla de que vamos a estar contra un legendario que no sé muy bien cómo hacer, la verdad. Un momento, quiero mirar una cosa. Porque todo reside en que Franco mate y no creo que vaya a matar, la verdad. Gafas de sol. Quiero mirar esto un poco mejor. Es que terremoto va a quitar más que una garra dragón, pero muchísimo más, porque además tenemos energía de esto. Lo que no sé es cuánta velocidad tiene este, pero es que va a ser un legendario. El legendario va a ser más rápido que yo, seguro. O sea, eso es una cosa que se dice a gritos ya. ¿Cómo lo puedo mirar esto? Ah, coño, si está ahí. Es que 114 me parece muy poca velocidad, seguro que más rápido que yo. Vale. Pues yo qué sé. De todas formas tampoco podría tener a Zekrom, ¿no? En mi equipo, porque no puedo en realidad. Madre mía, por el escudo rodeador, diga Pokémon, es un símbolo de gran cambio de Teselia. Y su señor no es otro que más fuerte de los entrenadores que ha derrotado al campeón de la Liga Pokémon. El apoyo del Pokémon legendario alberga en su corazón la noble intención de mejorar el mundo. Si no es eso ser un héroe, ¿qué es? ¿Qué lo es? Todo está dispuesto a la gente. La gente, tío, la cámara está haciendo unos cambios de color brusquísimos. La gente nos ha abierto su corazón. El mundo que anheló, digo, que anhela el equipo de Plasma, se hará tangible con suma facilidad. Seremos los únicos amos de los Pokémon en el mundo entero deberá obedecer y el mundo entero deberá obedecernos. La senda ha sido no sé qué. Parecía que esto jamás se había realizado. En fin, llegó guay, que sí, tío, que plasta. Además que esto todo el rato es lo mismo. Quiero mirar una cosa que tengo en el. ¿Qué es esto? Estoy mirando a ver qué puedo hacer con lo que tengo. Es que no es ninguna tontería esto, ¿eh? ¿Podéis echar carburantes a mi señor? Vamos a ver si podemos... Eso está en el botiquín. ¿No? ¿Cuántas tengo? Tengo dos. Me la tengo que jugar porque no va a hacer ningún... Tío, yo no entiendo esto, ¿eh? ¿Por qué no me deja usar estas cosas, tío? ¿Y los carburantes dónde están, tío? No los he visto. ¿Están aquí los carburantes? ¿En serio? No sé qué he hecho con los carburantes, pero pasando, ¿sabéis? Vale, igual, tío, vamos a tirar y que sea lo que Dios quiera y ya está. Pero es que yo no lo veo esto, ¿eh? Bien, ha llegado la hora de liberar un duelo final. Hacer daño a mis amigos puede mantener fe absoluta en mi victoria. Imagino que tú también la tienes. Por eso has llegado hasta aquí. Acércate y demuéstramelo en guardia. Ya, por fin vamos a luchar. Es que llevo como 14 minutos. No sé cuánto tiempo llevamos ya, ¿sabéis?
Has llegado hasta aquí con la intención de combatir contra mí y aún así Zekrom no ha despertado. Tal vez no te reconozca como héroe. Qué excepción, ahora que empezabas a caerme bien. Tengo una idea. Para ganar el turno. Ahora lo miro. La vamos a mirar, sí. Y yo que había visto en ti a alguien que llevaba su combate sin perder el aprecio y respeto por sus Pokémon. Es evidente que jamás nos entendemos o compartiremos. Tienes dos opciones. Puedes librar un combate en vano contra mí por la persecución de los ideales, o puedes luchar a mi lado por un nuevo mundo donde los Pokémon puedan vivir libres de los humanos. Ven a mí, Reshiram. Epic, ¿no? Es un poco epic, sí. Vale. Tengo una idea. Voy a guardar la partida aquí. Bueno, supongo que... Es verdad, yo todavía... ¿Cuándo voy a conseguir a mi Pokémon? A mi Zekrom después de este combate. Me parecía súper injusto de decir, ¿eh? No sé. Madre mía, lo he puesto un poco hacia acelerado porque... Es igual de épico, la verdad. Tenemos a Reshiram. La verdad es que Reshiram es muy bonito, ¿eh? Vale. El orbe oscuro ha comenzado a agitarse dentro de tu bolsa. Tu orbe oscuro, es decir, Zekrom. Estoy dándole al turbo, porque si no nos vamos a morir de aburrimiento. El alma misteriosa que rodea al orbe oscuro se transforma en energía pura y de gran poder. Y ahora se libera. Madre mía, qué epicness. Creo que debería tenerlo en el equipo. Sinceramente, creo que debería tenerlo en el equipo. ¿Tenemos un caramelo raro que no he usado o es cosa mía? No me acuerdo ya si lo he usado o no. Decían y Zekrom eran solo un único Pokémon. No eran solo un único Pokémon. Perdón, eran solo un único Pokémon. Las dos caras de la misma moneda. Dos Pokémon que surgen al apoyo humano donde consideran un héroe. Entiendo así que tú también. Te voy a transmitir lo que está decidido. Quiero competir contigo, ganarte mi amistad. Pretende comprobar hasta qué punto eres capaz de defender los ideales después de haber llegado hasta aquí. Yo también quiero conocer tu fuerza. Intenta tapar a Zekrom. Ok. Vamos a ver qué hacemos por aquí. Ok. Primero vamos a guardar. Porque no me quiero comer todo el tostón si pierdo, ¿sabéis? Porque podría volver a intentarlo, no sé cómo, con Zekrom y ya está. A lo loco con Zekrom, ¿sabéis? Pero vamos, si pierdo, pierdo. O sea, el nudo se decide aquí si gano o pierdo. Y lo veo complicado ganar, ¿eh? Sin usarle al menos. Vale, no sé muy bien qué hacer, no sé qué estrategia tomar porque no lo sé. Creo que lo suyo sería, a ver, vamos a usar el caramelo. Seguramente es la última vez que podamos mover las cosas, así que vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, sería bolsa. ¿Dónde está el caramelo? En el botiquín, Ángel, es que tú también, qué tonto eres. A ver. Caramelo raro. Usar. Ahí. Tengo algo que me aumente los movimientos de tipo roca. Porque es mía la manga. Vamos a mirar si tenemos algo que nos aumente los ataques de tipo roca. Yo no tengo ni puta idea. Os lo digo ya. A ver. A ver. No. Escama de dragón tampoco. Diente marino no debería ser. Al llevarlo sube el ataque especial. No me interesa. Joya de un solo uso que potencia el movimiento tipo veneno, no me interesa. Joya de un solo uso que aumenta el tipo veneno, nada. No, esto no era lo que yo quería. No, piedra pome. Ok.
No. No voy a tener nada, ¿verdad? No voy a tener nada. Vale. Mi otra opción es matar a Zekrom para ganar experiencia. Pero es que no me gusta estar a nivel 51, tío. ¿Me puedo pirar de aquí? Sí, me puedo pirar. Vamos a buscar... No sé qué estoy buscando en realidad, pero... Necesito un nivel más. Quiero estar a nivel 52 al menos contra Zekrom. Es que no va a haber nada para... No va a haber nada aquí. Ya me han dado un caramelo raro bastante, ¿sabes? Me tenía que haber guardado caramelos raros para ahora. Vale, repasemos. Seguro, seguro. Es que no tengo nada. Vale, me la juego así y ya está, tío. Probar. Ya está, que sea lo que Dios quiera y ya está. Es lo que hay. Quería subir un nivel más, pero es imposible, así que... Vale. Y bolsa, Master Ball y punto, ¿sabéis? Usar. Vamos a... Esto no tiene ningún misterio. Ahí, 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 perfecto. Capturado. Y ya está. De todas formas no lo podemos... Se va a enviar al PC. Madre mía, tú, ¿no? Cuánto pesa, madre mía. ¿Quieres poner un mote a tu ciclo actuado? No se va a llevar el mote. Lo siento, pero no. Y se va a la caja 1, lo que te digo. No, tampoco lo puedo tener en mi equipo. Ah, pues sí. Sí me dejan. Pero tenemos que decir que no. Ya lo he decidido esto, así que no. Lo decidí en su día. De todas formas, tenemos la partida aquí guardada, por si acaso. Queremos probar suerte, yo que sé. Y me cura otra vez, pero ¿qué es esto, tío? No para de curarme. Bueno, mi victoria será... ¿Ya? Sin prueba... Menos mal que hemos cambiado en el último momento ahí. Vale. Pues nada, hay que un poco rezar aquí. No sé yo muy bien. Adelante, Istas. Me la voy a jugar con Istas. No debería, pero me la tengo que jugar con Istas. Estretazo. Esto quita una burrada. No sé si... No creo que le mate ni de coña. Pero bueno, a ver si le baja la vida. Más de la mitad. Llama fusión no me debería quitar mucho. Llama fusión. Al menos. Ah, no me quita mucho. Está bien. Y esto es otro estretazo. Y a ver cuánto le quita. ¿Más de la mitad? No me lo creo, tío. Madre mía. ¿En serio se queda esta puta mierda a usar...? Vas a restaurar todo. Estoy pensando qué puedo hacer. Porque vamos a restaurar todo, entonces yo puedo intentar hacerle algo, pero ¿qué le hago? No le puedo hacer nada con este, tengo que cambiar. Y aquí en cambio. Es que no le va a matar un terremoto de este. Si no le mata el testretazo, no le va a matar un terremoto. Y Paez. Voy a probar. Es que esto sin un legendario es imposible. Así os lo digo, es imposible. Restaurar todo, evidentemente. ¡Ah, maricona! Porque ahí vas a restaurar todo. Y terremoto, hay que jugarse al terremoto, es que no puedo hacer otra cosa. Es que más rápido que yo, encima es más rápido que yo, ¿sabes? Es que va a ser más rápido que todo mi equipo Pokémon. Y mira lo que me quita, ¿sabes? Terremoto.
Y vamos a rezar, porque le mate, 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 mate. Y no, te quedes en rojo. Y me la tengo que jugar aquí, a que vamos a otro restaurar todo, pero no lo sé. Dos mil años más tarde. No sé qué hacer. Voy a cambiar a Paez. Tengo que cambiar a Paez. Por huevo esto de cambiar a Paez. Es que no hay más. Pero es que me tiene que aguantar dos ataques. ¡Evade algo, por favor, Paez! No lo evade. Aguántalo, 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 aguántalo. Lo aguanta bien. Me aguanta otro, me aguanta otro. Oh, pero no sé si me... No. Aguántame, por favor, Paez. Aguántalo, por favor, Paez. No lo va a aguantar, no me aguanto ni perra ya ni de coña. ¡Paez! ¡Sí! Mira, el que pensaba yo que no me iba a valer para nada. Madre mía, lo ha aguantado. Por favor, un templo a Paez, por favor, aquí, ¿eh? Ya, ya, o sea, ¿quién me iba a decir que un Musarna me iba a dar la clave del combate? Bueno, espérate, me estoy tirando un poco por lo... Me estoy yendo por arriba. Envía a Carracosta. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos a cambiar de Pokémon, porque este es el de tipo agua, roca. Así que voy a tirar de Oseid, porque es que el resto está la puta mierda, básicamente, y no puedo hacer nada más con esto. No me gusta nada esto. Este Pokémon es un peligro. Nos hemos quitado a un problema, pero está mi equipo en la mierda, o sea... Un rayo, ya está. O sea, rayo... Mátale... Sería tan guay que le matara de un golpe. Robustez, puta robustez de los cojones. Puta robustez, así te lo digo, pero es de paralizado. Roca afilada. Me va a matar una roca afilada a este hombre. Es súper eficaz. Pues ha muerto, sí, tío. No voy a seguir para nada, ya lo seguimos. Ha muerto, sí, ya. Estoy en la más profunda mierda, eh. Yo de aquí no salgo vivo ni de coña, vamos. Saco a este por sacar, ya, o sea. Esta era la que tenía Manto Espejo. Esa es mi cara, ¿vale? Esta era la que tenía... Somos más rápidos, lo cual me sorprende bastante. Le hemos matado, ¿vale? Pero ahora otro problema, a ver qué sale. Nos hemos quedado sin Oseid, tío, ya. Es que esto es una mierda. Kling Clang. Ahora me vendría de puta madre. ¿Qué hago? Tengo que intentar aguantar. Tengo que intentar aguantar. Tengo que tirar el resto de todo, ahí estás. Listas. Uso restaurar todo. ¿Y qué me hace? Ni lo he leído. Onda certera o algo así. No sé cómo se llama. Aguántalo, por amor de Dios. Lo aguanta. Uf. Pues ya no puedo usar a este. Estamos a las mismas. Pero he curado a este señor. Cambiar. Por favor, aguántame tú ahora, porque si no estamos a la puta mierda. Bajo un brío, no me haría de quitar, en teoría. No, evidentemente. Perfecto. Lanzallamas. Y ya está. Onda certera. A ver que no me mate ahora. Es que... Son muy rápidos, tío. Vale, lo aguanta. Madre mía, tío, lo estoy pasando súper mal. Y
No le voy a matar ni de coña. Le mato. ¿Qué mierda se ha pasado? Seguir luchando. Y voy a tirar todo esta dar todo, evidentemente. Tengo que aguantar a muerte con estas, ¿eh? Es que no me queda otra. Tengo que aguantar con a muerte con este ser. Nos hemos quitado ya uno. Hiperrayo. Hiperrayo me va a destrozar. Pero me va a destrozar la vida. Ah, pues no, míralo. Es que Istas tiene muy buenas defensas, tío. Lanzallamas le tiene que matar, ya lo hemos visto. Necesita recuperarse, evidentemente. Ahí estamos. Y este le mata, le tiene que matar. O sea, ahí estamos, muerto, ¿vale? Vale. ¿Y ahora qué hago? Archeops, ¿qué eres tú? Vale, me vale este. Menos mal que me vale, o sea... Hay que tirar de lucha, ¿vale? Demolición. Acróbata, es más rápido que yo. Me cago en su puta vida, me va a matar. Acróbata, es más rápido que yo. Me cago en su puta vida, me va a matar. Estoy en la puta M, tío. ¿Qué hago ahora, tío? Tengo que ser más rápido, tío. Y no lo voy a hacer. Sí, soy más rápido. Me lo cargo bien. En este combate me está pasando mucha factura, ¿eh? Voy a usar Pokémon Supos en el siguiente batalla, ya. Vanilluxe. Luego yo ahora contra Vanilluxe, tío. Que hay mierdas hago yo ahora contra Vanilluxe. Roca, acero. Tengo que jugar, chicos. Es que no tengo... No puedo sacar a ningún otro Pokémon. Me la juego con pájaro asado. No me... Y no me lo cargo, ¿sabes? Ventisca. Y acierta, tío. Tiene 75 de precisión y me da 70, creo que era. Te mata. Y acierta, tío. Tiene 75 de precisión y me da 70, creo que era. Me mata... Me congela. Me cago en, pero no me mata. Esto quiere decir que puedo tirarme un restaurar todo. Vale. Perfecto. Va Gélido. A ver cuánto le quita. Bueno, y que sabe que os quiera. Cárgatelo, por amor de Dios. Se lo carga. Estoy en la puta mierda, o sea, os lo digo ya, ¿eh? ¿Lo he ganado ya? Pero ¿qué hago yo sin... ¿Qué hago yo sin Istas? ¿Qué hago yo sin Istas y sin Oseita ahora, sabes? Ese año hemos perdido. ¿Significa eso que tus condiciones ideales nos han superado? Si está haciendo de noche, a medida que grabo, genial. Zekrom y Reshiram, cada uno ha elegido a un héroe y sí, te ha ganado sin Zekrom. Si hubiese tenido Zekrom, otro gallo hubiera cantado. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Querría decir eso a vosotros, a los de los ideales, como Paladín de verdad tiene razón? No lo entiendo, quizás no se trata de negar el pensamiento. Oye, hemos ganado a Eni, ya era hora, nos falta otro combate que no sé cómo coño voy a ganar, os lo digo ya. ¡Pero hemos ganado a Eni!
Hemos ganado a N y estamos en la puta mierda igual. Entonces, si no intentamos combinarlos ambos con una denominación química. Esta es la fórmula de cambiar el mundo. Ok. Pero estamos en la mierda ahora. Y ahora viene este y es que era que hacemos yo contra un combate contra este ahora, ¿sabes? Pues el anime. Fui yo quien te hice el tipo de usar en el anime por la verdad, la obsesión por invocar a los Pokémon legendarios para gobernar el puño en el equipo plasma y controlar a los aterradores masas. Estaba a punto de conseguirlo. Pero tu obsesión por enfrentarte al otro Pokémon legendario para luchar contra... Que no se ha enfrentado a otro Pokémon legendario, no te engañes. Le he ganado sin él. Por tus convicciones de comprobar que tu valía como héroe, ¿en qué has resultado? En la derrota más vulgar y humillante de tu vida. Mucho me temo que haberte criado entre Pokémon te ha trastornado. Ren, ni más de las predicciones habría concebido que un Pokémon legendario pudiera elegirte, pero mi objetivo sigue intacto, inmóvil. Deseo el control absoluto sobre el mundo, manipular los corazones de los humanos ignorantes. Para ello he nombrado al señor N del equipo plasma, pero ahora tú conoces toda la verdad y por eso debo eliminarte. Sin curarme ni nada. Me curan, ¿no? Digo yo que me curan, o sea... Controlar el mundo, pero vuestro objetivo no era liberar a los Pokémon. Esa fue la falacia que empleé para crear el equipo plasma, pero ¿cómo iba a liberar a unos seres potencialmente tan inútiles como ellos? Os mostraré hasta qué punto uno puede ampliar sus capacidades manipulando a los Pokémon. Por ese motivo, yo y solo yo debo ser quien los controle. Estamos en la mierda ahora mismo, ¿eh? No creo que me pase el Nuzlocke, tío. He ganado al... No sé si se considera ganar esto en Nuzlocke, pero creo que tengo que ganar a este para... No sé. Déjame en los comentarios. Lo he hecho sin el tipo de dragón. Como no me cuere, estoy la puta mierda. No me importa lo que piense. Es un Pokémon, aunque lo consideres una divinidad, no deja de ser lo que es, un simple y mero Pokémon. Él te habrá elegido, Tren, pero no eres más que un ser infeliz. Voy a disfrutar contemplando la desesperación en tu rostro. La verdad es que ya la tenía. La desesperación me viene de serie ya, ¿sabes? Tren. No importa cuántos vengan ni que lo hagan, nadie podrá detenerme. En serio, sin curarme. Esto es imposible, sin curarse, o sea, lo digo ya. O sea, no sé ni con quién abro, o sea, con eso lo digo todo ya. Es imposible que lo cure. O sea, es imposible ganar a esto. Encima uno de estos, ¿sabes? Encima no puedo usar a Istas. Esto ya es... perder, porque en realidad no puedo usar a Istas, pero bueno, me los ha curado, o sea, no podía hacer nada, o sea, yo creo que esto se me permite, aunque me vaya a comer un toque de este gratis, pero bueno. O sea, tóxico, envenena, genial, o sea, encima me envenena, tío, es que tela. Triturar, y es más rápido que yo encima, protección, ah, no, vale, porque ha hecho protección. Se protege de triturar, ok. Triturar. Mátalo, por amor de Dios. No le mata, tío. Momia de Cofagius. Me lo pone a mí. Una puta mierda esto encima. Tengo que cambiar de Pokémon. Yo creo que la estrategia es buena, es cambiar. Ha muerto ese guitarrista. Son los que no puedo utilizar, en teoría. Voy a cambiar a Paez. Aunque Fantasma es súper eficaz contra Paez, así que no debería. Así que voy a cambiar a... A Julita. Voy a utilizar un restaurar todo. No, le voy a matar, qué coño. Le voy a hacer restaurar todo. Protección, vale, ha fallado. Y yo ahora voy a hacer pájaro osado. Protección. Se protege. Pues voy a hacer vuelo, qué coño, ¿eh? O sea, no voy a hacer un pájaro osado para la vida que le queda. Vamos a ver, bueno, ahora haga lo que haga, no me hace nada. Y ahora yo qué, vuelo. Vale. Me la pone a mí. Y esto es lo que yo quería, quitarme la habilidad de momia. Porque todo va a recaer sobre este señor ahora. Sobre el terremoto de Franco. Y lo voy a necesitar el terremoto. Terremoto no me afecta. Pero tiene volteo cruel, es que no sé ni lo que va a sacar, pero es que no puedo, con esta no puedo. No, qué coño, sí que puedo, o sea, tiene que aguantar. Bufarán, es tipo normal.
Franco. Me voy a hacer un volteo cruel ahora, o sea que... Me va a matar. Soy súper débil, pero es lo que hay. No me la... O sea, ya está. Está muerta. O sea, Julita está muerta y lo sabíamos todos ya. Y vamos a usar Volteo Creel, pero necesitaba usarla para matar a... Para revivir a Franco, porque si no estamos en la mierda. Vale, ahora Franco, hemos ganado el turno, así que vamos a ver qué tal. Ya, se envuelve, pero es que le tengo, no tengo ningún ataque tipo lucha, así que voy a ir por terremoto y que sea lo que Dios quiera. Vamos a terremoto, a ver cuánto quita. Esperemos que mucho. Y, buah, qué poco quita. Estoy en la puta mierda, os lo digo ya. Como soy más rápido, o sea que ahora el terremoto le debería matar, así que no me lo voy a jugar, voy a hacer un terremoto que se quede restaurar todo. Me cago en su puta. Me parece súper injusto esto, eh. Terremoto. O sea, esto no sé si me debería quitar mucho o poco. Me quita normal. Me va a matar. O sea, es que es así. Me he tirado otro terremoto, pero me va a matar. Terremoto. No le mato. Ariete. Y ahora esto me va a matar. Me mata, ¿verdad? Aguántalo. Me mata, tío. Estoy a la mierda. O sea, ¿qué me queda? O sea, es que no me queda nada. Ahora mismo me queda Paez y Pecua. Y no muere, ¿sabes? El otro es que hay Terita, ¿sabes? Ariete. Me va a quitar una barbaridad, pero se va a suicidar. Bizarre. Juego lucha o tierra y no tengo nada ya. Tengo que cambiar porque Bizarre. Porque esta no puede hacer nada contra Bizarre, contra Char, o sea que. No, no. No me paso el loque, chicos. Es imposible que me pase esto. O sea, es imposible. Tengo que jugármela, hacer todo el daño que pueda, ¿sabes? Es que encima no es muy eficaz, ¿sabes? Es que me parto el ojal, ¿sabes? Boca afilada, ha evitado el ataque. No se puede envenenar. Con lo cual seguimos estando en la puta misma mierda. Como era de esperar, me da. Y me mata. ¿No me mata? No me mata. Me quedo con eso, que no me ha matado. ¿Y ahora qué me vas a sacar? Hidreigon. Ahora aquí sí que me la tengo que jugar, a matarle con... un rayo hielo, si no estamos en la mierda. Es más rápido, tío. Es puto más rápido. Hemos perdido, chicos. Pero bueno, lo he intentado, eh. No sé si es campeón de Liga Pokémon. En realidad he ganado, pero contra este no puedo, tío. Es imposible, tío. Es imposible, no puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada.
Voy a usar estos porque ya no tengo, no me puedo rendir, ¿sabéis? Yo qué sé, voy a intentar pasármelo, pero... El rayo. Es más rápido, en serio, me mata. Una llamada de un tipo bicho. Es más rápido que este. O sea, es que no podíamos hacer nada ya. Olvídate. Pues nada, chicos. Una pena, ¿eh? Una pena muy grande, pero es lo que hay. Yo lo he intentado. Surf. Es que encima tiene surf. Venga. No me ha matado de milagro. Es más rápido que yo, o sea, estamos a la puta mierda igual, o sea que... Vamos a morir igual. Ay, pues nada, chicos. Hemos perdido. Y lo he intentado. Lo he intentado con todas mis ganas, pero nada. Perdí, no más. Perdí, no más. Perdí de hacer un cierto Pokémon, etc, etc, etc. Vale, gentecilla, pues lo vas a dejar por aquí. Lo siento, no he ganado y no voy a hacer otro capítulo más. He perdido y ya está, tío. Este final era muy complicado. No sé si se puede considerar que he ganado, porque al líder sí que le he ganado, que era N. Este era un tonto pollas. Y he perdido, ojo, he perdido porque no he usado a Istas y a Oseid de primeras. O sea, lo digo ya. Ese combate estaba ganadísimo ya. O sea, ese combate estaba ganadísimo si llego a poder usar los otros dos. Pero no lo he podido usar y me lo he dejado para el final porque no quería hacer trampas. Por si acaso me lo pasaba por algún motivo extraño en la vida. Así que nada, gente, tía, la vamos a dejar por aquí. ¿He perdido o he ganado? No lo sé, déjame en los comentarios. Y nos vemos mañana o así mejor, no lo sé. Otra aventura Pokémon, quizás. No lo sé, igual, no lo sé. La verdad es que me apetece jugar otro Pokémon. Podéis dejar en los comentarios también si queréis qué Pokémon queréis que juegue. Y ya está, y ya no os voy a dar más la brasa. Chaito, adiós.